Si él me lo devuelve, yo ya podría una demanda ahora sí para de restricción. Pero lo que te quede de experiencia, ¿no? Es que si vuelves otra vez con él, te vas a seguir haciendo lo mismo. Si me lo regreso diciéndome que regresar por estar con el niño, yo ya no voy a tener la confianza. Voy a estar con ese temor de que si me voy y vuelvo a pasar lo mismo, pero no sé. Es que la familia, hija, es que no se presta para hablar. Y luego no sé qué dónde estaré metiendo ideas, no sé. Pero ¿por qué si tú no te metes con ella? ¿O por qué? Pues a lo mejor fue de lo de la otra. Por lo mejor de que supieron que la había detenido, no sé, me había dejado, no sé. Pues yo no me había metido con ellos, ya no había yo ido casi. Por lo mucho todo el tiempo que estuve acá, por lo mucho nada más fui una o dos veces, y nada más así de entrada por salida. No estuve yendo y yendo así. El que iba a la gente, pues tenía que ir. Pero es lo que yo no me explico, ¿por qué la familia, oye, se consigue a tirarlo con el niño? No, es que yo quiero pensar que tienen coraje de que, pues de que lo detuvieron y tenía el ojo morado. Bueno, pero ¿por qué te hizo eso también? ¿Por qué? Dices tú que no hacía. Pues es que no sé qué le habrá dicho. ¿Cómo? Pues es que no sé qué les habrá dicho él también, ¿me entiendes? Pero antes del pleito, ¿él estuvo allá? No había ido el fin de semana. Entonces, yo creo que les habló el lunes en la mañana que yo no estuve. Porque te digo que aparece en las cámaras que sus hermanos vinieron. Algo les habrá contado lo que pasó el sábado. Pues yo quiero pensar que le habrá dicho, no, pues déjala, no sé, tráete al niño, no sé. Tienes al niño, pues tráetelo. Yo quiero pensar eso, o no sé qué les habrá más inventado. Vinieron y lo vieron todos, ya. Te digo que tenía el ojo morado acá. No acá, así, sino acá. ¿Y qué te dijo él que? ¿Quién lo sacó? Porque tuvo que pagar una fianza. Dice que él. Es que dijo que no se acordaba. Ya después escuché dos canciones de él y no sé cuál. Primero me dijo que le había hablado uno de sus compañeros. Y yo dijo otra vez. Que para que pagara la fianza. Le dijo: nadie paga una fianza de alguien que no. Que no es nada tuyo, le digo. Y después, al poco rato, me dijo, es que yo pagué la fianza, fueron 2,000 pesos. Tenía dinero. Lo de las utilidades, no, yo quiero pensar que ya había cobrado o tenía un ahorro, no sé. Es que no sé. O ya le había hablado a su familia, no sé. No me dijo la verdad. Pero tú, si ya viste que ya no hubieras dejado al niño. Yo siempre lo que digo, un hombre así, peleas y vuelves, ya a veces nada más por venganza,
Y él vino por venganza. Si vino, vino por venganza. Para llevarse sus cosas y... ¿Ni tele nada te dijo? No. ¿Todo se lo dijo? ¿Y para qué quieres seguir con una persona así? No, yo nomás lo quiero. Quisiera verlo para que me hable con él y me lo dé, o que me lo dé por las buenas o ya sea por las malas, yo poniendo mi demanda. Pero si ahorita estás yo viendo eso. Yo nomás quiero que me regrese el niño y listo. Es lo que te van a hacer ahí. Cuando tengas todo eso, vienes y ya tú vas ahí con ellos a buscar al niño a su casa. A donde lo tengan. Ya lo sacan, ya se lo entregan, porque van a llevar una orden judicial. Y por eso te están pidiendo eso, solo te estoy diciendo. Porque si vas, ahorita, vamos a suponer, vas a quitar el niño con la judicial y vuelves otra vez. No, pues no. Me lo va a volver a quitar. Ya sabes que te vaya a hacer. Mira cuántas personas han pasado. Voy a decirle a Chico si me presta para sacar la gata. Sí, sí. Mañana mientras voy a pensar. Yo creo que voy a decir, voy a tener que faltar el bus. Voy a tener que hacer ese día especial. Y lo del acta, no sé. Es que la tarde, mira. ¿A dónde? ¿A dónde? Es que está todo lejos, está todo. ¿A dónde hay que sacar la acta? ¿Por dónde? En la Romero. ¿Pero? En la presidencia. Tomas la... ¿La 22? La 26. Ah, sí. La roja, que ajá. Está ahí. ¿Sí? ¿Sabes? Uh-huh. ¿Dónde están las canchas de fútbol? Ajá. Pasa ahí, te deja la 30. Ah, sí, donde pasa la 28. ¿Dónde está esa 40? Fábrica que se llama IP? Uh-huh. Ahí está la 26. Tomas la 26. Uh-huh. Te vaya para allá, para la Romero Vargas. Uh-huh. La cita. Uh-huh. Es que es una salida de casa, pasa. Es que te baja, uh-huh. Le dices, me baja cerca de la presidencia. Uh-huh. Entonces te va bajando una esquina. Uh-huh. Y tú vas a ver una subida. Terminando esa subida, vas a ver un parquecito así. Arriba. Ajá. Subiendo el cerrito. Terminando de subir ese cerrito, ya ves un parquecito así. Y así, al ladito de mí. Enfrente del parque, ya está la puerta. Ajá, y nos vemos a ver. Le da por la fecha, todo por fecha. O sea, que ajá, ¿no? Y ahora saque, ya para que, mira, saliendo de el uno, saliendo de allá de, mamá, de tu trabajo, te vas para allá, ahí al, ¿cómo va? Ahí al, a sacar tu, ajá. Ah, todo el día la presencia, vete, no tiene que pasar por un parque. Ajá, y ya yo el lunes tengo que ir con la E. Ah, ajá, y cuando yo venga, si no, no, en el martes, pero el martes me saca eso. Porque yo no voy a ir con la E, ahí tengo que pasar ya, ya dejar el papel de allá y que sabe que la ajá, pero el martes para eso. Todos los papeles, voy a andar cargando los papeles para cualquier cosa, no solo mío. Mi acta, ¿será que es mi acta? No. Mi acta. Y voy a ver si tengo una copia de mí. Uh-huh. Y me voy a andar cargando. Controlate, sabe que está bien.
No. ¿No? That's it.